Muy buenas noches, ya estamos todos listos para arrancar una nueva semana del ventilador, ¿eh? ¿Cómo les va? Bien. Hola, Lara, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo están por este lado? Ah, qué bien. Buenas noches. ¿Qué temas tenemos hoy, no? Sí. Estamos hablando, recién lo decíamos en el pase con Seba, educación sexual integral lo vamos a estar tratando en un ratito con invitados que por suerte pueden hablar desde un lado y desde el otro. Lo decimos así, a veces hace un poco de ruido decir un lado y el otro, ¿no? Estamos, no sé si realmente es porque hay dos posturas o en Argentina nos estamos acostumbrando a hablar al estilo grieta. No sé me parece que hay dos posturas, pero también hay una ley. Claro. Que me parece que es de la que donde hay que... debiéramos... Bueno, precisamente... No, y a mí lo que me parece muy bien es que haya diferentes pensamientos y que podamos escuchar. Y que está bien, no tenemos que pensar todos igual. No, es uno de los, una de las maneras más primitivas de pensar, que es en el sentido binario, de un lado o del otro. Sí. Y precisamente estamos hablando, estamos planteando, estamos en un siglo... donde no reconocer la diversidad ya es un grave problema. Por eso, y analizar los temas así, con ese reduccionismo, nos lleva a situaciones a nada, como la del River Boca. Sí, sí, a nada. La a vida nada. No es River Boca. Exacto, que de eso vamos a hablar ahora para arrancar el programa antes de presentar a los invitados del otro tema. Queremos hacer referencia también a esto que está diciendo Seba. La vida no es River Boca, pero evidentemente marca gran parte del pulso, del ánimo social cada vez que un evento de estas características sucede, más si se suspende, más si pasó lo que pasó, por lo cual se suspendió. Miren el informe, ahora lo debatimos. Decenas de títulos se usaron para hablar de la final River Boca por la Copa Libertadores. La final del siglo, el superclásico de todos los tiempos, el espectáculo más importante del mundo. Todas formas de nombrar una final que, hasta ahora, nunca sucedió. En cambio, la imagen que dio la vuelta al mundo no fue la del tan nombrado espectáculo, sino la de un país que, a horas de otro evento de importancia mundial como el G20, se vio acorralado por los violentos de siempre. Pero la tristeza y la sorpresa del resto de los hinchas y de todos los argentinos no terminó ese fin de semana con la suspensión. Hoy se conoció por parte de la Conmebol la decisión de que la final se juegue en el exterior el próximo 8 o 9 de diciembre. Para muchos, esta medida deja en evidencia la imposibilidad de un país para organizar una final de fútbol. Hecho que contrasta con los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando fue consultada al respecto. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no? Es sabido que vivimos el fútbol como ningún otro país y estamos orgullosos de eso. Pero, ¿qué pasa cuando la pasión, la euforia y el aguante se transforman de pronto en violencia, intolerancia y revanchismo? ¿Lo que sucede en el fútbol es un reflejo de la sociedad como tanto se asegura o es solo un problema de seguridad y barras bravas? Claro, cuando hablamos de un tema como lo que está sucediendo con esto, estamos hablando de un tema social, ¿no? Ya no deportivo, ni de fútbol, ni de simpatizantes. Ahora, el informe se preguntaba, ¿es algo que corresponde a un error en el tipo de control de las barras y de los violentos de siempre? ¿O es un tema social, digamos, que nos compete de alguna manera a todos en relación a cómo tomamos el, a ver, en el, la pasión en el fútbol esta que tenemos por eso? Mundial, pese a que se han hecho muchos esfuerzos en Europa y en todos lados, siguen habiendo situaciones muy violentas, siguen habiendo grupos de inadaptados violentos que usan al fútbol como excusa para dejar suelta su brutalidad. Sabemos que en Argentina tenemos este problema. En todas las canchas del país se protege la llegada de los planteles visitantes. Siempre hay un cuidado especial. River inclusive ha tenido varias veces apedreado su colectivo y por eso hay normativa de seguridad. Sí. A mí me parece que si nosotros tomamos en cuenta un presidente que nace a la vida política en Boca Juniors, desde ahí, que habla cuando llega a ser presidente todo el tiempo de fútbol con mandatarios extranjeros, que sale a decir, a pedir que se haga un espectáculo con hinchada visitante, que es el jefe político de quien gobierna la ciudad de Buenos Aires y que tiene desde el 2007 la policía porteña y que es el responsable de las fuerzas de seguridad nacionales. Me parece que... Estás hablando de una falencia directamente... Es muy raro que hayan tantos errores tan seguido, porque
River Boca se juegan todos los años. A mí tampoco puede ser que se haya minimizado. A mí tampoco, no. Yo no termino de entender la falla de la seguridad, ¿no? Sí. Porque si el colectivo, como vimos todas las imágenes, venía derecho, se ve la cantidad de gente que está en esa curva. Que el colectivo tiene que disminuir, uh-huh. ¿Cómo no le avisan antes? Dobla acá, no vengas por acá, al margen de sí. que las vallas que dicen que había que haber estado puestas 100 metros no estaban, uh-huh. para que la gente estuviera más lejos. Todas esas cosas no me terminan de cerrar. Uh-huh. Indudablemente da tristeza, nos dejaron a todos con las ganas de ver el partido, porque yo lo esperé el sábado, lo esperamos el domingo, y ahora encima fuera. El fin de anterior, claro. Eso pensaba Lalo que... es fuerte esto en términos de cómo, más allá de las responsabilidades o cómo termine saldando, esto de pensar que algo tan nuestro como el fútbol, uh-huh. un Boca-River se tenga que jugar en el extranjero, es como muy simbólico, muy doloroso para la argentinidad. Sí, es verdad. Ahí el Graf dice la final se juega, pero todavía no hay sede, pero está confirmado que la sede no va a ser en Argentina. Claro. Igual la tristeza que produjo todo lo que pasó, yo creo que no se reduce a una valla, a un operativo, a una fuerza de seguridad que no le avisó a la otra. Sí. Me parece que el tema es muchísimo más serio. Tenemos un fútbol con 300 muertos en canchas de fútbol. Uh-huh. Acá si no hubiera pasado con el colectivo, hubiera pasado algo adentro de la cancha cuando Boca hiciera un gol o cuando se tenían que retirar o cuando dieran la vuelta olímpica. Uh-huh. El tema es tomar el fútbol como una guerra, en lo que hemos convertido el fútbol. Sí. Y digo hemos porque lo hacemos todos. Uh-huh. No es una cuestión de un grupito o de otros. Ahí había barra bravas, hinchas comunes, madres pegándole bengalas a los hijos bueno, de panza. Bueno, esa imagen fue terrible. Me parece que el tema... La justicia, de hecho, intervino de oficio. Hubo hinchas que lograron entrar sin entradas. Uh-huh. Algo que vemos en todas las finales de fútbol. Uh-huh. Esto no es un hecho aislado. Pasa siempre. Pero la final de la Copa Sudamericana en Brasil, a Independiente le rompieron el micro antes de llegar al Maracaná. Uh-huh. El partido se pudo jugar de casualidad. Ha habido Tigre, también tuvo una final donde los agredieron en el entretiempo en el vestuario. ¿Pero crees que es como dice Mariano, que pasa también en otros países, en varios otros países? Por ejemplo, europeos, porque es verdad. Sí, ¿o pero es una cosa nuestra? Pero en Argentina y en Brasil tiene una configuración específica, quizá por el entramado social y por este famoso folclore del fútbol. Claro, acá naturalizamos que el otro no existe. Estaría buenísimo las que parte del folclore no sea. Las hinchadas cantan que fulanito no existís. Sí, de entrada le negamos la existencia. De ahí vale todo. Sebastián, le damos un paraguas cultural para que el violento actúe. Cuando cantamos te vamos a matar, el que tiene más aguante es el que se para de mano y corre al otro. Bueno, de hecho son conocidas también las amenazas que tienen muchos de los cultura muy violenta. Es cierto, lo venimos rechazando y lo venimos criticando y lo venimos cuestionando muchos durante muchísimos años. Sí. Ahora, en este caso puntual, hay un componente político que no se puede dejar de mirar. Siempre ¿de hubo qué componente es lo que político, está pasando? Mariano. Quienes están identificados y tienen su base y su nacimiento y su semillero en el Club Boca Juniors fueron los encargados de la seguridad. Y hay una tensión muy fuerte hasta latinoamericana, porque hay la propuesta de Angelici de hacer un estilo Superliga, pero entre los principales clubes de América, que sea privada, que no pase por la Conmebol, y Angelici es el que retomó el proyecto de Macri de hacer las sociedades anónimas deportivas. Mariano, que esto era está bien, pero la policía igual no queda fuera de esto. Esto va más allá de un nombre propio. Esto, puede ser. Esto no lo genera... quiera llevar a un terreno político de nombres propios de Macri, Angelici. Como pero, nombre, que, digamos, como nombres personales, ¿cómo me explicas, creo que para el gobierno ¿cómo nacional me explicas, es un costo político altísimo, eso sin duda, a puerta del G20? Eso sin duda. Esto perjudica al gobierno desde el lado en que lo mire. Todos los especialistas de seguridad te dicen, cuando vos tenés una operativo como este, haces lo que siempre se hace en River, los tablones de madera de 3 metros de alto. Lo que quieras. Si y no pasaba esa esquina, pasaba otra cosa, y Mariano. Esa esquina, y esa esquina, vos tenés que tener a la gente retirada 50 o 100 metros con vallas. Entonces, ¿qué es lo que te dicen los especialistas de seguridad? Mandás a alguien que vaya monitoreando el camino y viendo. Perfecto, pero vamos Bernie un poquito dijo, más profundo. Yo iba en helicóptero sobrevolando la zona. Está bien, pero en no todo caso, se hizo nada. Mariano, pero todo esto que estás diciendo, que está bien y son los procedimientos, en todo caso hablan de que también de alguna manera estamos no naturalizando de que hay que hacer todo colectivo. Eso para que sepamos comportarnos. No había nadie. Porque parece arriba. Que lo que hay que analizar es por eso, qué. Bueno, eso lo vemos un poco más profundo. Claro, y sin visitantes, ¿no? Porque convengamos que hace cuánto años que no se pueden tener las dos hinchadas. Es la cultura del fútbol que hemos naturalizado. Mm. La semana anterior a lo que pasó en River Boca, yo tuve una situación totalmente desagradable con un video de un partido de chicos de 17 años en Victoria. Sí. Dos clubes de Victoria
jóvenes, la sub-17 en una final, terminaron trompadas, patadas en el suelo, corridas. Uh-huh. Y el video lo firmó una mamá de atrás del cerco. Uh-huh. Y los padres gritaban, ¡mátalo, mátalo, no, pegásela! ¿Cómo terminó el escenario? La policía pudo calmar un poco la cuestión, uh-huh, después que se desmadró totalmente. Sí. Un chico terminó internado porque una madre del equipo rival sacó la tapa del termo y le tiró agua hirviendo. Sí. Ay, por favor. Nenes de 17 estamos años. Hablando de... Eso es el fútbol. No, a la semana pasada esto, ¿no? Nenes de 17 y personas adultas. En el básquet también hubo cuestiones muy violentas entre, uh-huh, padres de pibes de inferiores. Sí, pero o sea, la violencia está en la sociedad. Sí, pero el fútbol concentra pero tenés todo de alguna manera que controla. ¿Hubo algún tiempo, Mariano, donde digo, se recuerde que hayas, que no haya sido así en el fútbol, en la pasión por el fútbol? Lo que pasa es que a mí me parece que se confunde el tema pasión y bajo el nombre de pasión se esconde la barbarie. Sí, sí, bueno, la enfermedad. No es lo mismo. No, claro. Y el negocio. Pasión es una cosa. Y el negocio. Pasión es una cosa. Los grupos, uh-huh, violentos hacen negocio. Le incautaron 7 millones de pesos a un barra brava en su casa. Sí. 7 millones de pesos. Uh-huh. Claro. No promete ese barra brava, no promete en las escuchas que no va a haber partido. No, pero parece que no es él. No sé si es él. No está, pero era él. Está muy claro. También Mauricio Macri fue procesado por el juez Mariano Vergés en 2004 por connivencia de la barra. Y ahora, en este momento, sí, estamos teniendo un barra brava de Boca que fue 18 meses a prisión por el, uh-huh, encubrimiento, pero ahora lo volvieron a investigar porque resulta que justo en las fechas en las que local Boca, sus cuentas bancarias tienen depósitos la inexplicables. La relación entre ahora, la barra brava y, sí, la política da asco. Sí. Sea Macri, sea Moyano en Independiente, sea Donofrio en River, uh-huh, da asco. Uh-huh. Tuvimos hasta una presidenta que dijo que le daba orgullo ver a los barra brava porque estaban alentando, bancando en el tablón y no miraban el partido. Esta es la cuestión. Esas declaraciones de dan tristeza. Hinchada, de dan los tristeza. Hinchas, y lo que hace Macri con la barra brava. Y hubo gente que acusaba de que hablaba tristeza de los barra. A ver, gente, porque además no nos olvidemos una cosa. Recién, Lupos, lo decías. El viernes comienza el G20 en la República Argentina. También banco, los banco ojos del mundo están puestos por temas políticos, ya no deportivos. Y son varios cientos de millones, van a estar puestos en la Argentina. Y esto sucedió en un momento donde decenas de periodistas ya están instalados en nuestro país desde hace unas semanas, algunos dos. Y es decir que además se encontraron con esta situación, no venían para cubrir esto, lo terminaron cubriendo y terminaron reportando a sus medios en todas partes del mundo, de paso, esto que sucedía en la Argentina. Es decir, que estamos hablando que estaba muy asociada con la otra. Sí. De hecho, la entrevista que se hace con Patricia Bullrich, que transmitíamos recién, sí, asocia los dos casos y su... Bueno, contado después de los hechos de violencia, es como muy, muy triste escuchar, uh-huh, la palabra de Bullrich, pero ahora dando cuenta de semejante comparación, ¿cómo seguimos, digamos, cómo seguimos con el G20 si pasó esto? Exacto, yo quiero creer que, digamos... Da miedo y por suerte viene cada presidente, viene con su propia custodia, ¿no? Yo creo porque que a mí realmente no te da para confiar. Si no pudieron dominar esto, uh-huh, al margen, a lo mejor que haya toda una cuestión, un entramado político, ¿qué pasa con el G20? Sí. Yo igual, a mí me parece que es distinto en el sentido que yo veo que hay un nivel de control, ya directamente la ciudad de Buenos Aires va a estar casi sitiada ese día. Bueno, de hecho, Patricia Bullrich invitó a que se fueran, que los que se podían ir, que se fueran, porque iba a estar muy brava la seguridad. Los que habitantes que de la ciudad. Lo dijo la ministra. Sí, sí. Claro. Ahora, ¿qué pasa si digamos, ya es impensable la idea de las hinchadas visitantes? Porque, imposible. Digo, es una locura. No. Digamos, y porque nos estamos olvidando de que Macri entonces ya... Se matan en la ruta, claro, las hinchadas, algunos decían, juegan en Mendoza. Ha pasado en un montón de partidos que van las dos hinchadas en los rivales y en los peajes se tirotean de un colectivo a otro. Uh-huh. Hay que mirar un poco lo que pasa en los estadios de fútbol. Me parece que estamos hablando de analizar... De... Habría que jugarlo para que no pase nada? La semana pasada mataron a un barra brava en la cancha Unión, en la metro de Boulevard Gálvez, en pleno centro de Santa Fe. Sí, acá en Santa Fe. Me acuerdo en un episodio que venía, creo que Newell's, de jugar en Santa Fe y Rosario Central, no sé, creo que iba a jugar contra Colón y se cruzaron en la ruta y... Fue un tiroteo que balearon hasta las cabinas de los peajes, hubo muertos. Claro, me parece que tiene que ver con... No sé si la solución a todo esto, ¿no? Cuando nos ponemos a analizarlo, tiene que ver con extremar medidas de seguridad. De fondo hay otra cosa. Los visitantes, cuando vos decís que vuelvan los visitantes, la estructura de los visitantes de
obligar, entre comillas, al club que tenga que hacerle el aguante a su equipo de visitante, sí. Consolida las mafias que alquilan los colectivos, venden los pasajes, arman los paquetes. Pero digo, de alguna manera le das un negocio más. Si el fútbol es o debería ser un deporte familiar, porque aparte, ¿a dónde quedó la idea de la familia en la cancha hoy, en ya este contexto? Más allá de que nosotros criticamos. Ahí tenés la familia. Mirá la cancha de Patronato, ¿por qué está vacía? Porque hubo hechos de violencia, hubo un tiroteo en la puerta, golpearon a menor en una tribuna. Uh-huh. O sea, la violencia mata al fútbol. Esto es así, es lineal. Y mamás más y papás involucrados de esta manera como la que contaba. Más violencia, claro. Menos fútbol. Los que amamos el deporte, la pelota, nos da muchísima tristeza ver cómo uh-huh. se va muriendo de a poco el fútbol. Uh-huh. Mata la esencia. A los hinchas, no sé qué les pasa a los hinchas de River y de Boca. Yo soy independiente, sí. Lo veo como un espectador. No, a esta pero, altura, que, pero me parece, Seba, que para mí mataron el interés del partido. Bueno, eso se te iba juegue, a preguntar. No se juegue, salga campeón. ¿Qué pasa ahora? Me parece que se murió eso de, no sé, ¿vos de crees gastar que al rival. Seba, ¿vos crees que hay un quiebre después de esto? Me parece que sí. Porque hubieron tantos casos en Argentina con muertes y todos donde pensábamos que era un antes y un después y que había algo para... Digo, sí, esto el definitivamente en la cancha de Boca con el panadero cuando le tiraron gas pimienta, sí. También fue grave. Ahora, cientos de casos, pero eso pasó. Seba lo nombra, y la violencia persiguió, digamos. Seba no lo nombra nada. Patronato, pero yo te voy a contar que cuando Patronato estaba ascendiendo, sí. Y Patronato tuvo que ir a jugar un par de partidos a cancha de Santa Fe, uh-huh. Porque no le daba el estadio para la cantidad de gente que podía llegar a participar, me contaba un amigo periodista que había ido a cubrir y que la policía santafesina se sorprendía que la hinchada de Patronato iban mujeres, iban con un pibe, uh-huh. Iban con un equipo de mate, que dice, acá en Santa Fe, jamás, nunca más. Uh-huh. Jamás, vienen hombres solos, pero acá venían como ir de paseo a cualquier lado, entonces Patronato tiene todavía como una... cuestión de equipo de ciudad. Sí, ojalá que lo siga teniendo. No, lo deseo claro, que lo siga claro, teniendo. Que se puede ir a verlo bien. Sí, Ana. No, se me ocurrió, pensaba, tanta gente es una cuestión del fútbol, que hay tanta violencia, una cuestión económica. La pasión yo no la puedo asociar, porque no la asocio la pasión con la violencia. Porque vos vas a un recital y hay otros lugares que no pasan semejante. Totalmente, claro. Cosas. Entonces, uh-huh. ¿Qué es lo que tienen los hinchas de fútbol? Las barras. ¿Es la plata que mueve todo esto o qué es lo que sienten que...? No, es esta identidad, esta cultura de que hay un otro y de que hay que matarlo. Gente, este tema siempre da para más y nosotros esperamos no tener que seguir tocándolo o abordarlo por situaciones como estas. Claro, desde policiales, digamos, mucho menos. La verdad es que es para repensarlo. Es triste estar hablando de que hoy hay un país que tiene que decir, ok, vengan, jueguen acá, ¿no? Porque sí. Es como... ¿A dónde vamos a jugar? Claro, ¿qué siento país como... se imaginan que sería el adecuado? No sé, se habló de Miami, no sé si estoy... No. Lo escuché. Miami, Dubái o Dubai. Asunción de Paraguay. Pero escúchame, Seba, a mí si me se comentaron... hace en Miami o en Dubái, van a transformar la tragedia, sí. En un negocio. Claro. Básicamente. Siempre y cuando no se andoja. Pero no tiene que jugarse dentro de Sudamérica. No hay una... Algo no, escuché yo por ahí, vos todo, sabés. Bueno, todo se Paraguay. Puede. Todo se puede cambiar. Todas las leyes y las ordenanzas vale se cambian. Todo admite cambio, gente. Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que suceda con respecto a... Que en algún momento tiene que... Es un torneo. Esto tiene que tener una conclusión. Esto tiene ¿un que ganador? Terminar, de alguna manera. Tiene que tener un ganador. Esperemos que sea de la mejor manera y me parece que tenemos bastante para aprender de este hecho. Vamos a recibir en un ratito después del informe a los invitados del tema central del programa de hoy, que lo decíamos hace un rato y tiene que ver con la educación sexual integral en las escuelas. El debate, esto es la polémica en torno a qué dice la ley actual y las voces que están a favor y aquellas que argumentan en contra. Mirá el informe. En nuestro país, en 2006, se sancionó una ley que dispone que los niños y los jóvenes reciban educación sexual integral en los establecimientos escolares. Pero a pesar de llevar 12 años de vigencia, la norma no se cumple en forma estricta, porque desde que fue sancionada hasta el día de hoy, existen tensiones y resistencias respecto a un tema sensible y delicado. ¿La educación sexual es un asunto del Estado o de las familias? A su vez, la controversia respecto a cómo se enseña educación sexual en las
escuelas se profundizó a raíz de un proyecto que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación y que intenta modificar la norma vigente. Puntualmente, deroga la disposición que establece que cada escuela puede dictar educación sexual según su ideario. En Paraná, como en otras ciudades del país, campañas y movilizaciones identificadas con los pañuelos celestes y rosados tomaron fuerza en los últimos meses, reactualizando un debate que, en parte, vuelve a la palestra como corolario del tratamiento de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que dejó expuesta en el Congreso la necesidad de educar en salud sexual. Con lemas del estilo «Con mis hijos no te metas» o con consignas en contra de la denominada ideología de género, están de un lado actores en religiosos, sociales y políticos que manifiestan su descontento sobre los contenidos que se dictan en las escuelas respecto a estos temas y se preguntan quiénes son los profesionales que están a cargo de brindar esta información tan importante para el desarrollo de los chicos. Y por el otro lado están las instituciones y referentes que subrayan que la educación sexual integral es un derecho inalienable, que se enseña de acuerdo a las edades de los estudiantes desde el respeto y la libertad y fundamentalmente está dirigida al cuidado del cuerpo y la salud para prevenir abusos, discriminación y maltrato. Hoy, en El Ventilador, hablamos de los roles de la escuela y de la familia respecto a la educación sexual integral. Nos adentramos en los derechos y las obligaciones de cada institución en la vida de las personas. ¿Cómo se dicta la ESI en Entre Ríos? ¿Quiénes capacitan a los docentes encargados de llevar esa información a los alumnos? ¿Los padres y las madres tienen formas de conocer sobre el contenido que se dicta en relación al tema? ¿Qué quiere decir el Consejo General de Educación de la provincia cuando sostiene que la educación sexual es transversal a las asignaturas? Hoy, en El Ventilador, la educación sexual en debate. No cabe duda de que esto es un tema importantísimo. En realidad hay una ley que está sancionada desde hace mucho tiempo, pero es el año 2006, pero la forma de abordarla, de entenderla, de dar la educación sexual integral en las escuelas o no darla, viene dando que hablar desde hace mucho tiempo. Y de hace un tiempo esta parte todavía más, porque hay una ley, pero hay un proyecto con dictamen favorable para modificar parte de esa ley, que me parece que es lo que en algún punto ha despertado la crítica de aquellos que dicen que no están a favor de darla, al menos de cómo diría esa nueva ley. Espero haberlo resumido porque es un tema que ya lo vamos a presentar a todos los invitados y vamos a hablar de uno para entendernos, para saber qué es lo que se piensa desde cada lado, que es esto que decíamos cuando arrancábamos el programa, los famosos lados. Pero acá hay vértices por todos lados y necesitamos entenderlos para llegar a una conclusión, porque en definitiva estamos hablando de la educación de los chicos y de la posibilidad de enseñarles algo. En este caso es esto. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, diputada? Gracias por venir. Gracias por invitarnos. No, por favor. Carmen Toller, usted... A ver... ¿Por qué hablamos, cuando hablamos de ideología de género, de identidad, y desde qué lado aborda eso, o entiende usted hoy que aborda eso, este proyecto de educación sexual? Bueno, lo primero que tenemos que distinguir es que ESI no es lo mismo que ideología de género. Claro. Quizás ahí ha habido a veces una confusión en la sociedad. Educación sexual integral, que responde a la ley 26.150... del año 2006. Exacto. Es algo que consideramos necesario, importante, pero justamente depende desde qué mirada o desde qué punto nos paramos para abordarla, que creo que ahí está la discusión. Me parece que nadie debe negar la necesidad de la educación sexual integral. Pero tomando lo que es justamente la integridad del ser humano, y como a nosotros nos gusta decir, es desde la visión humanística, desde la visión biológica. Claro. El segundo punto es, ¿quiénes? Bueno, como dice la ley 26.150, la escuela con la familia, o la familia con la escuela, que es el inciso C del artículo 9 de esa ley. Lo tercero sería... ¿Por qué? Y por qué es para educar y prevenir, no para ideologizar. Usted, y lo cuarto sería cómo. Y a mí me gusta usar una palabra que está muy de moda, que es el gradualismo. Es decir,
El mensaje tiene que adaptarse a la edad cronológica y al desarrollo integral de los chicos, sobre todo cuidando la inocencia y la infancia de los más pequeños. Entonces, desde esta mirada, a nosotros nos parece que es muy necesario, claro, que tiene que sumarse la sociedad, que tiene que intervenir la familia. No es lo mismo que incorporar o dar esta enseñanza desde la ideología de género. Ajá. ¿Cómo sería intervenir la familia? Carolina Hayes, gracias por estar. De la Secretaría de Género, de la CTA. A ver, ¿por qué Secretaría de Género? La Secretaría de Género en realidad está creada a nivel nacional de nuestra central obrera, la CTA de los Trabajadores. En realidad se llama Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades. E Igualdad de Oportunidades. Ese es el nombre completo. Porque entendemos que, bueno, las mujeres necesitamos un espacio donde discutir las políticas sindicales como trabajadoras y desde ese lugar discutir la igualdad. ¿Sí? Por eso en esta Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades trabajamos todas las cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo, con la brecha salarial, bueno, podemos así hablar mucho y largo. Carolina, y en relación a esta ley, ¿no? Porque creo que no se está discutiendo mucho si desde la niñez se necesita o no educación sexual, sino que lo que se está debatiendo es desde dónde, cómo, de alguna manera todas estas preguntas que planteó la diputada. ¿Te parece que la ley tal cual estaba planteada hoy representa el modo en que los chicos necesitan? ¿Crees que admite modificaciones? ¿Cuál es tu postura con respecto a la ley hoy, tal como está? Sí, tal como está planteada, me parece que es sumamente válida. Por ahí tendríamos que dejar de hablar de ideología de género, que eso confunde, porque si leemos bien la ley, en la ley habla muy claramente de las dimensiones de la educación sexual integral. Y una de las dimensiones es la perspectiva de género. Justamente lo que nuestra sociedad hoy está viviendo, que ustedes pasaban hace un momento el informe de la violencia en el fútbol, por ejemplo, muestra claramente que nuestra sociedad tiene roles asignados hacia los varones y las mujeres y que es desigual, y que eso produce violencia. Carolina, ¿y cuál sería dejar de hablar de la ideología de género? Digo, ¿desde qué lado tenemos que está dejar mal de hablar planteado? De ideología de género como una cuestión que se va a bajar una línea perversa a las niñas, porque la educación sexual integral está planteada desde la niñez hasta la adultez, hasta el nivel superior, es decir, atraviesa todos los niveles. Claro, claro. Me parece que cuando hablamos de ideología de género no tiene que ver con justamente bajar una línea perversa de lo que es el género. Mira, estás tocando, sino justamente trabajar con las desigualdades, con los estereotipos. Un término, lo que decís, es de perverso, porque lo he escuchado. Carmen Alday, docente, gracias por estar. ¿Desde qué lado se puede interpretar esto de que la ley admitiría algún mensaje o bajada de línea, como dice Carolina, que tenga que ver con lo perverso? Digamos, cuando se asegura eso, ¿con qué tiene que ver? Y por otro lado, ¿qué está pasando hoy en las escuelas? Mira, yo lo sabemos que noto, es bastante dispar igual, pero es diferente lo que está circulando, tanto por viralizándose por WhatsApp o por redes sociales, acerca de la educación sexual y lo que es realmente. Yo estoy trabajando en la escuela normal, dando los talleres de educación sexual con todo un equipo desde el 2013 y este año también me incorporé en Lomas del Mirador. Sí, en normal doy también en primaria y todo eso que se dice que parece que vamos a pervertir a los niños y a las niñas o vamos a sexualizar de más o no pasa eso, todo lo contrario. Esto me pareció interesantísimo como plantearon al principio del programa, que en verdad no somos, o sea, no estamos en veredas opuestas. Me parece que en general se apuntan, esto que dice, como que vamos en contra de los valores de la familia, todo lo contrario. Me parece que desde la educación sexual integral es integral. Entonces tienen que estar los cinco aspectos. Sí, y Carmen, la diputada Toller hablaba de la participación necesaria de la familia. ¿Desde qué, digamos, de qué forma? Mirá, nosotros organizamos talleres con padres y madres, con familias, porque a veces van abuelas, porque a la mañana
a veces el padre o la madre de los chicos o las chicas trabajan. Uh-huh. Y hemos realizado, todos los años realizamos talleres y la verdad que los padres y madres que se acercan... ¿Hay padres que hayan estado en contra, que hayas tenido que resolver situaciones en donde no estaban sí, de acuerdo? Sí, este año hubo el caso así de un padre que quería que se exceptúe, digamos, que se saque a sus niñas de los uh-huh. talleres. Claro. Lo cual se explicó que eso no se puede hacer, porque hay una ley que es nacional, sí. que Entre Ríos además tiene ley propia también de educación sexual integral, hasta sí. previa, digamos, de la nacional, sí. uh-huh. y que es un derecho de los niños y las niñas, no se puede apartar de un taller. Y además, uh-huh. por ejemplo, en primaria y en nivel inicial se trabaja de forma transversal, o sea, uh-huh. Uh-huh. sería... no mandarlo a la escuela, no sé cómo... Claro. Ahora en un ratito vamos a hablar de qué es específicamente lo que se les enseña en esos talleres. Es importante eso también. Lucía Batistela, gracias por estar también. Sos estudiante de medicina. Sí. A ver, ¿cuál es tu postura en relación a esto, no? Y, a la ESI. A la ESI, sí. Tal cual está hoy, digo, planteada. Bueno, a mí me parece que justo estaba mirando el videíto que planteaba la ESI... como educando los aspectos social, psicológico, uh-huh. afectivo, corporal, ético. Uh-huh. Y me parece que es bastante ideal, sería. Porque todo el mundo quiere eso. El problema es que no se aplica como, uh-huh. como tal, digamos. Si yo quiero educar solamente el cuerpo, me parece que estoy olvidando que también somos afectos, sentimientos, psicología. Uh-huh. Entonces, cuando se habla de que la ESI es perversa, es justamente porque... está ideologizada. Y vos decís, ¿cómo yo puedo pensar, digamos, si ella está diciendo lo contrario? Y porque justamente, digamos, si uno conoce el recorrido de la ideología de género de 1940, te das cuenta cómo han intervenido en el mundo, digamos, primero, uniéndose a la ONU, medio de comunicación, educación. Y desde la educación, esta es una manera, digamos, adoctrinamiento uh-huh. en los colegios. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo, por ejemplo? Y con el objetivo de, en principio, bajo el ideal de igualdad de oportunidades o igualdad de género, como hacer que los niños ya no... los niños y, bueno, los adultos también, no se reconozcan identidad. Uh-huh. Y perder eso... que es la identidad con la que uno nace, digamos. Uh-huh, uh-huh. El cuerpo responde a una biología. Uh-huh. No hay más combinaciones que dos tipos de cromosomas, XX o XY, digamos. Uh-huh. Y en la medida que uno se eduque en eso, en esa verdad, sí. Bueno, va a responder mejor, digamos, a lo que es. Yo le quería hacer una pregunta, Carmen. Vos sí. dijiste, no sé si era el inciso C9, uh-huh. hablaste algo que vos se lo preguntaste y no me quedó claro a mí, sobre el tema de la familia. Sí. ¿No? Yo hoy estuve hablando con una psicóloga que trabaja en la Escuela Centenario y ella me recalcaba que Lesi no da valores, que siempre tratan de incorporar a la familia, de hacerlos participar, uh-huh. o le plantean el tema a los chicos y le dicen, bueno, charlenlo en casa. ¿Vos crees que no está pasando eso? Porque aclaraste que como que era necesidad de incorporar la familia, como que no está incorporada ahora. A ver, en la línea de pensamiento de mi tocaya, uh-huh, dice que es un derecho en la escuela, lo que tenemos que tener en claro es que la familia es anterior al Estado, inclusive, uh-huh. y que el derecho deber de la familia de educar es la continuidad de la procreación, o sea, es darle el ser y a su vez educarlo. En los valores, justamente, fijémonos que las leyes internacionales, la Constitución Argentina, la Constitución Provincial, reconocen este derecho de la familia inalienable, donde la escuela viene a ser subsidiaria y a colaborar totalmente. En otros conceptos que la familia no sí. puede dar. Entonces yo sostengo que la ley 26.150 no tiene que modificarse. En el artículo 5, que después si quiere lo podemos analizar, en el inciso C del artículo 9, que específicamente habla de la unidad que tiene que haber entre escuela y familia, yo diría la inversa, entre familia y escuela. Uh-huh. Cuando un papá dice, no quiero que mi hijo reciba esto, lo importante es dialogar por qué, qué es lo que está viendo, pero en última instancia tenemos que reconocer y aceptar que el derecho del padre a decidir la educación de valores de sus hijos es propio de los padres. Uh-huh. Entonces, yo lo que hago votos
y ruego que realmente se aplique, y creo que ahí estaría zanjada todas las dificultades. Las familias quieren ser partícipes y intervenir. Aquellas que no lo quieren, si uno promueve talleres, como decía Carmen, u otro tipo de metodología donde intervenga la familia con la escuela, y bueno, ahí van a zanjarse estas cuestiones. Porque también decimos a veces, quizás no quieran los papás porque justamente sabemos que el abuso sexual infantil ocurre en el mayor porcentaje, es intrafamiliar. En el seno familiar, sí. Y que gracias muchas veces a la actitud de las docentes, a la intervención de la escuela, sí, se pueden detectar. Y eso es una verdad absoluta, y estoy de acuerdo. Entonces, si desgraciadamente en esa familia está ocurriendo el abuso, en esos talleres indiscutiblemente se va detectando el tema. A ver, porque sí, tenemos, sí, Carmen, un educador también acá, Pablo Álvarez Miorelli, gracias por estar. A ustedes por invitarme. Estamos tocando un tema que me parece que, un punto del tema que me parece importante, que es la participación, esta, como dice la diputada, familia, escuela, escuela, familia. Hoy se está dando, es necesaria, ¿cada escuela tiene un ideario que puede llevar adelante? Sí, por y supuesto. Tiene su derecho de digamos, hacerlo así. Hay particularidades, pero a ver, una cuestión que me parece que habría que clarificar. Reivindico la universidad pública, como lo he dicho en estos espacios, y no estaría este país de duelo si ayer no hubiéramos asistido a un fallo judicial realmente vergonzoso que otra vez puso en tensión los órdenes culturales de este país, donde la mujer sigue siendo objeto cultural de violación sistemáticamente. Sí, estamos y que nosotros no pensemos desde el sistema educativo, como representación de los idearios libertarios, que al menos este país, desde 1819, primer intento constitucional, el de Rivadavia, digo, allá lejos y en el tiempo, que en estos 200 años intentamos constituir como entidad libertaria, nosotros todavía no podamos entender cuáles son los procesos culturales que desembocan en estas situaciones de violencia como las que ustedes hoy habían iniciado el programa, significa entonces que todavía nos falta leer muchísimo. Me sorprendió acá que circuló inclusive esto de poner en tensión el Estado. Es obvio que el Estado es una construcción cultural, pero básicamente es política. Digo, reivindico también la universidad pública, que es la universidad donde nos enseña a pensar, al menos en sentidos mucho más amplios. La identidad no es solamente una herencia genética, congénita y centrogenética. Es una construcción cultural, es una construcción política y, sobre todo, es una construcción pensada desde lo biológico inicialmente hacia las posibilidades que la cultura nos aporta. Pablo, me parece que hoy no sé si está tan en discusión el tema de si tiene que haber o no educación sexual en las escuelas, sino la forma desde dónde, y este tema del que estamos también tocando ahora, que tiene que ver con la modificación de esta parte de la ley que haría que, a entender de muchos, la familia ya no tenga nada que ver. Queremos analizarlo también desde ahí, ¿no? Digo, no sé si hay posibilidades así. De que... A ver, primero tendremos que nosotros entender cómo se configuran las construcciones estaduales. A ver, tenemos una legisladora que se supone que estas cuestiones ya las debe tener más que claras. A ver, la ley de educación sexual y todo, inclusive Argentina, tiene una estructura jurídica de avanzada. ¿Por qué digo de avanzada? Porque, con ejemplo, con la Ley Nacional de Educación Sexual, que es mucho más amplia, piensa el concepto de sistema educativo, porque se vincula con salud, se vincula con el sistema judicial cuando plantea, inclusive Entre Ríos, aportó al Estado Federal una ley de avanzada, que es la ley Rodman, la ley 9001, que piensa ya lejos y hace tiempo la cuestión de la identidad como derecho al género. A ver, es una cuestión de sentido común que hasta altura se supone ya debe estar decantado, pero pareciera ser, como trascendió acá, que no. A ver, la familia ocupa un lugar fundante. La ley dice claramente que la educación empieza en la casa. Eso está fuera de todo. Es una cuestión hasta de verdad de perogrullo, si se quiere. A ver, lo que estamos discutiendo acá ser es el miedo, si es que hay alguno. Claro, son cuestiones culturales que se solucionarían simplemente con más educación. Que nosotros pongamos en tensión los roles que debe tener el Estado como garante de derecho. A ver, gente, entonces volvamos a refundar el país. Me interesaba preguntarle a Carmen, en tanto legisladora, qué pasa con el Estado y con una ley que es de 2006 y la actualización tiene que ver con incorporar contenidos de normas posteriores, como tiene que ver con la ley de identidad de género, con la ley del matrimonio igualitario, con la ley de violencia contra de eliminación de la violencia contra la mujer. Digamos, ¿cómo hacemos con una norma que está
que es posterior a la Ley de Educación Sexual Integral, ¿cómo hacemos para adaptarla y darle entidad a las normas y no solo tratar la perspectiva biológica que deja de lado, por ejemplo, el espíritu de todas estas normas? No. Si nosotros hablamos de la educación integral, el ser humano es un compuesto, no solamente de materia, sino también de espíritu. Entonces, no estamos dejando de lado nada cuando lo damos realmente en forma integral. Y si hay leyes posteriores que contemplan otros aspectos... Derechos, digamos, nuevos derechos. Sí. A ver, es un punto interesante ese, ¿eh? ¿Cómo se ve desde ese lugar? Porque muchos lo afirman de esta postura que dice Luz, son nuevos derechos adquiridos. Pero que no se puede decir que no se puede dar educación sexual integral, porque después, como está la ley planteada, porque después hubo nuevas leyes, se irán viendo los diferentes enfoques para componer. Lo que nosotros insistimos es que la ley 26.150 no tiene por qué modificarse, por ejemplo, el artículo 5, que es muy importante porque en ese artículo, les cuento hacia a la audiencia que de pronto está con los avatares del día corriendo y que no tienen los tiempos de estar sentado, para eso justamente nos dan ese encargue, ese mandato a nosotros, ¿no? El artículo 5 dice que estos lineamientos, estos conceptos generales que emana esta ley, cada provincia los tiene que adaptar de acuerdo a la idiosincrasia de su población. ¿Y qué más dice? Que los institutos privados, de educación privada, laicos o confesionales, lo van a hacer de acuerdo a su ideario. A su propio ideario, claro. Eso está reconocido, es un derecho constitucional. Eso es lo que se quiere modificar. Se quiere modificar y convertirla en una ley de orden público, es decir, que no va a hacer falta la adhesión de cada provincia, porque se impone para todo el país igual. Sí. Cuando se dice de orden público, quien no la cumple comete delito y por ende tiene sanciones. Y si se saca el artículo 5 como está, y se saca el inciso C, que la familia no intervenga, porque eso es lo que se pretende modificar. Y un docente de pronto dice, pero yo no lo quiero dar así, yo quiero darlo desde esta otra visión. Ese docente se puede exponer a sanciones. Cuando usted dice, porque a mí me sigue, yo intento poner... ¿Pero qué otra visión hay? Porque yo no entiendo... Seba, cuando se quite, cuando dice la diputada que se quite la participación de la familia... Bueno, yo intento entender... el proyecto de reforma. No, está bien, sí, lo sé. Pero digo, intento entender de qué manera participa hoy la familia, digamos, si se está intentando quitar que la familia participe. En la familia, yo siento, si bien reconozco que desde el 2006 se han hecho muchísimos esfuerzos en el Estado, hablo del Estado entrerriano, y desde el Consejo General de Educación... Se han hecho muchísimos esfuerzos para implementar este programa, esta ley, de una manera que se llama lineamientos transversales. Transversales, sí, sí. Claro, entonces el chico llega a la casa y dicen, a mí nunca me dieron educación sexual, porque no es una materia con un proyecto curricular. Son lineamientos que tienen que atravesar todas las materias. Entonces, claro, de pronto los chicos por ahí dicen, a mí no me dieron nunca nada. En algunos casos puede ser que no se le dio la fuerza que se debía, pero en la mayoría no es así. Realmente los docentes y el Consejo de Educación se han esforzado muchísimo. Lo que vuelvo a insistir es, realmente las familias no son siempre convocadas a participar y a dialogar en este aspecto. Quizás el caso de Carmen sea un hecho encomiable y la pondero y la felicito, pero no es el común denominador de todas las escuelas en la provincia. Una consulta. Me parece que tiene que ver con la resistencia de los padres a lo que imaginan que es una ideología de género. Pero ¿qué pasa si tenemos padres muy ortodoxos desde lo religioso que creen que el mundo realmente arrancó en 7 días, fue creado en 7 días, y en la escuela le enseñan la historia de la evolución de la Tierra, la evolución de las especies? Su nombre es Mariano, ¿no? Sí, Mariano. Sí. Pero Mariano, yo creo que hoy nadie cree que el mundo fue creado en 7 días así, que eso es una figura, una metáfora para entender la forma de la creación. Bueno, en Estados Unidos hay padres que se niegan a que sea enseñado el creacionismo, la teoría de la evolución. Bueno, Me parece, Mariano, que lo interesante es ver también ciertas resistencias que hay a la aplicación de esta ley o a lo que implicaría con la reforma una mayor implementación de la educación sexual integral en todos los institutos privados
que son de los sectores de la iglesia, que son los mismos sectores no que... No son solamente de la iglesia. No, bueno, pero los institutos, privados confesionales se ve una mayor resistencia a ciertos contenidos que están dentro de la ley. Sí. O al menos es lo que yo veo en la calle. No se habla muchas veces de educación para el amor. Seba, pero ¿está bien que sea de la misma manera en todo el país? Porque esto que lo planteó la diputada también es, digo, para pensarlo y esa es una visión política de cada uno, me parece. Para mí, sí. Sí, para eso creo que debería ser el mismo contenido en todo el país, en todas las provincias, sin el diario de cada provincia, de cada, digo, está bien así. Está planteado el tema de los derechos de los niños también, de los derechos de los niños que pueden, que nacen en una familia y que tienen derecho a ser educados, digamos, en todos los aspectos. Sí. Uno no los puede obviar de ese derecho, digamos, no los puede separar de ese derecho. Y que nadie los está dando, claro. Ahora, yo le voy a preguntar a mis amigos panelistas y a los conductores, y sobre todo a las docentes, ¿saben lo que es la resolución 340/18? A ver, resumidamente, sí, porque veo que es largo, diputada. No, lo hago largo. Sí. El 22 de mayo de este año, el Consejo Federal de Educación, que lo conforma el Ministro de Educación a nivel nacional y los ministros de todas las provincias, se hace lo mismo con salud, con la vivienda, con diferentes organismos. Sí. Acá está, yo la voy a dejar para que vean que yo no estoy inventando. ¿Pero de qué trata? Esta resolución que se hizo en Puerto Iguazú el 22 de mayo dice que a la ley 26.150 se le debe incorporar la ideología de género. Y acá está el anexo que específicamente pone los puntos que a los cuadernillos que teníamos antes y los lineamientos que recibíamos desde el 2006, acá está lo que se le debe agregar y es específicamente ideología de género. Y define qué es ideología de género. A ver, perdón. Yo sé de gente que participó ahora de la última capacitación que organizó el Consejo de Educación, en la cual se sacó directamente de los 5 ejes, solo expusieron 4 ejes, se sacó el que figura primero, que es reconocer la perspectiva de género. La ideología de género, no sé qué invento es. Ajá. A ver, Pablo, porque veo que también estás ahí tratando de... No, a ver, me sorprenden algunas cuestiones, a ver, que son de ciudadanía básica. Una cosa son las resoluciones que ni siquiera son vinculantes y otra cosa es que entendamos cómo se configura la normativa legal que hace a las prácticas de vida de todos los días. Las leyes, sobre todo las referidas a educación, ya que es el recorte, fueron acordadas por los representantes del pueblo, es decir, legisladores nacionales, la Comisión de Educación, bueno, usted como legisladora seguramente la conoce, los representantes de las provincias, Comisión de Educación del Senado, los órganos ejecutivos del ministerio, ministerio específicamente ministro, es decir, el presidente del gabinete del Ministerio de Educación, Dirección de Educación de la Nación, Secretaría de Educación de la Nación, todas las representaciones de las provincias, ministerios, presidencias de consejos, en el caso de las dos provincias que tienen consejo, y secretarías de educación. Todos acordados. Además, de los miembros con representación paritaria, que para que se entienda, es la representación de todos los sindicatos docentes que tienen representación y entidad jurídica en la CETERA y otros sindicatos, incluidos los de privados. Pablo, y dos cosas. En ese sentido, ¿qué importancia tiene una resolución entonces? No es vinculante. No es vinculante. Es un consejo, una sugerencia. Pero que me encanta, Pablo, me encanta que usted lo diga con este énfasis. Bueno, porque entonces, en la práctica, no confundamos, legisladora. No, yo no soy quien confunde. Porque en la práctica, Pablo, a esta resolución, que bien dice usted, no tiene valor legal, le están dando entidad de ley. No, pero perdón. No confunde. A ver, una cosa de legislador es una cosa de una resolución, está bien. Otra cosa de perdón. No, Pablo, está bien, más allá del término. Yo no le estoy dando el valor de ley. En la práctica, dentro de la educación en todo el país. Usted dice que se le hizo caso a esta resolución como si fuese una ley para bajarlo del chat. Los nuevos cuadernillos. Perdón. Pero dice ideología de género en alguna parte. Sí, sí. Permítame, por favor, Carmen. Dice la ley 26.150 que específicamente... Que habla de perspectiva de género. Lo dice la ley, pero la verdad que la resolución dice la ideología de género. Si tenemos que hablar de ideología de género, ¿qué es? ¿Qué pasa? Nada, no sé qué es. ¿Cómo no pasa nada? A ver, pero si para definirla, Pablo... Exacto, son ideológicos.
políticos, claro. El sentido humano de lo político. Hasta el nombre que nos pusieron tiene una carga semántica que es ideológica. Pero si podemos, para los televidentes y todos nosotros que estamos del otro lado escuchando, perdón, Mariano. Perdón. Un minuto. Necesitamos, centrémonos en ideología de género porque es uno de los conceptos que más estamos escuchando desde hace un tiempo esta parte. Y la verdad es que, o sea, si alguien se anima a decir qué se interpreta por ideología de género, más allá de si están de acuerdo o no. A ver, pero que lo diga Carmen, ¿qué es ideología de género? La ideología de género, como dice el nombre, es una idea. No parte de la realidad, sino de la idea. Entonces, por ejemplo, en el tema sexual, no se basa en lo que la biología y la naturaleza nos ha dado a cada uno como varón y mujer, sino cómo me autopercibo. Y de ahí puedo construir cuántos géneros... Eso prevén las leyes. ¿Cómo? Eso prevén las leyes, la de identidad de género, la de matrimonio igualitario. Que la ley prevea algo no significa que estamos en lo correcto. ¿Cómo podemos decir? Una ley, yo quiero aclarar algo acerca de la biología. Me preguntaron y voy a terminar, si no, no me pregunten y paso la palabra a otro, claro. No, sí. La ideología de género que se inicia en el siglo XIX en Carlos Marx, pero tiene su expresión más plena a partir de 1940, y concretamente en el mundo actual, en el año 1995, después de la cumbre de Pekín, se basa en que lo que autopercibo es lo que vale, no la realidad tal cual es. Entonces, si hoy me siento una cosa, soy esto, mañana me siento otra, soy la otra. Y por ejemplo, entonces al niño, que es donde nosotros como padres, y yo como legisladora que me han dado un mandato el pueblo, y debo ser muy cuidadosa en este aspecto, ya no puedo convertirme en opinóloga, sino que debo realmente cuidar que una ley que se va a sancionar va a tener muchos años de aplicación y tenemos que contemplar algo muy delicado que se llama la niñez, la inocencia de los chicos y la infancia. Entonces, no se le puede decir a un niñito de 5 años que no nació ni varón ni mujer, sino que después se va a construir. A ver, eso no es así, Carmen. Quería aclarar algo. Hoy hablaron de que el sexo, hay varias formas de definirlo, podemos, según los cromosomas, hay un sexo gonadal y un sexo genital, ¿sí? Hoy se decía, o somos XX o somos XY, ¿sí? Sí. Dentro, Lucía, hablando decía, de cuestiones biológicas, sí, definiendo ¿sí? cuestiones y médicas, biológicas. ¿Sí? Existen las personas intersex, ¿sí? Que cromosómicamente no son ni XX ni XY, ¿sí? Están dentro de qué. X0 o XXY, ¿sí? No solo eso, cuando se empieza a el embrión empieza a hacer el desarrollo, digamos, de sus genitales, ¿sí? Cuando se es XY, empieza a desarrollarse, ¿sí? Los genitales masculinos. Porque hay una hormona, algo que le manda al cuerpo a que se desarrolle. Además, Lucía es estudiante de medicina, cualquier cosa también. ¿No? Pero a veces pasa y existen las personas en cual esto hay como que eso no se forma, no acciona, y por más que sea XY, esa persona, su cuerpo biológico, anatómico, ¿sí? Se desarrolla como un cuerpo de mujer. Sí. Entonces, hay un montón de diversidad que está buenísimo con lo que hablaba hoy allá el panelista de esta dicotomía. En verdad, la vida no es negro-blanco, es y sí, es y no, aborto sí, aborto no. Digamos, hay una múltiple facetas ¿sí? dentro de la diversidad claro. que tiene que ver. Estás. A ver, en el sentido de lo que estaba diciendo la profesora, quería preguntarle, Carmen, para usted, ¿qué es una persona homosexual? O sea, bueno, la persona homosexual es aquella que siente una inclinación sexual a la persona de su mismo sexo. Es claro, una definición. Claro. Pero usted dijo que había dos cosas. Había un sexo u otro. Había una realidad biológica u otra. Hablando de la manera de autopercibirse, hablaba usted, pero, diputada. Si esa persona que tiene inclinación hacia el mismo sexo es mujer, va a seguir siendo mujer, aunque tenga una inclinación por la otra mujer. Y si nació varón, va a seguir siendo varón, aunque tenga la inclinación por otro varón. ¿Sí? Estamos hablando... En primer lugar, si me permite un minutito, si me permite algo, porque se percibe a veces en la sociedad como que los que opinamos que hay que defender el derecho de la familia a intervenir en la educación o a educar directamente, a definir los valores en los chicos,
y a defender la inocencia de los niños, podemos convertirnos en jueces o en críticos de otras realidades. Lo primero que quiero aclarar, Mariano, ¿no? Sí, Mariano. Sí. Le agradezco que me da la posibilidad de decir esto. O sea, usted abrió la pregunta y me permite expresar esto. Yo creo que nadie tiene derecho a juzgar a nadie, ni a erigirse en superior a otro, ni en despreciar a otro, sino que acá, cuando ustedes hablaban hoy de la violencia en el fútbol, es una consecuencia de la violencia que se vive en la sociedad. El fútbol no es algo especial metido en un freezer. Uh-huh. Es la sociedad que se manifiesta así. Y lo manifestamos en muchísimos órdenes. La violencia en ningún momento es algo bueno. Entonces, cuando una persona ejerce violencia sobre otra, por ejemplo, con una burla o con un juzgamiento, es terrible y no lo podemos permitir. ¿Quién es quién para creerse juez del otro? Entonces, que una persona tenga, como decía la señorita Carmen, y seguramente Lucía lo va a poder explicar mejor, que nace de determinada manera, hay que respetarlo, hay que quererlo, hay que comprenderlo. Lo que no significa que vamos a poner esa situación como el patrón de normalidad y que hay que educar a todos de esa manera. Uh-huh. Eso pero, es una cuestión. No educar desde la aceptación, creo que la educación sexual integral no busca patrones de normalidad. De a uno porque están todos los micrófonos abiertos y del otro lado, que es lo más importante, porque está haciendo una charla súper rica. Es grave hablar hoy de patrones de normalidad. ¿Qué es normal hoy en día? No, que lo que la diputada está diciendo, que ya entiende que se está intentando establecer un patrón de normalidad. Me parece bien, porque tiene que ver, más allá de la gente que la pasa muy, muy mal porque no ha salido del closet, que es una expresión que explica, tiene que ver con una agresión, con una violencia y un rechazo de la sociedad que le dice, tu manera de sentir está mal. Por eso le preguntaba, porque para mí, dentro de lo que yo he leído como los 4.5 fundamentales de la ley, era el respeto a la diversidad y la aceptación de que hay diversidad. Entonces, le preguntaba por eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo se encara la cuestión de la homosexualidad para enseñarle a un pibe que no es una cuestión que se tiene que internar, que se tiene que operar, sino que es algo con lo que nació? Claro. Pero, perdón, diputada, quiero saber, ¿no? A ver, Pablo, porque te veo callado como escuchando mucho y pensando de todo, lo mismo que Carolina y que la diputada, todos, y Lucía también, que hablaste al principio y después, porque es un tema realmente muy, muy sensible. Hay un punto en el que me parece que está es siempre así en la mesa. Algunos se animan a nombrarlo más, otros se animan a nombrarlo menos. No se ahonda mucho ahí, a veces sí, a veces no, se lo toca por arriba. Y que tiene que ver con la autopercepción de la identidad. Es decir, a eso a lo mejor se le llama ideología de género. ¿Qué pasa con aquellas personas que quieren cambiar de sexo? ¿Y qué se les va a decir? Vamos a decirlo así claramente, con operación o sin operación, porque esto siempre también está en el ideario de todos nosotros, pero es con operación. Cambiar de el ideario que yo tengo sobre mi género. ¿Y qué se le va a decir a los chicos en las escuelas sobre esos chicos? El punto es, ¿esta ley fomenta a que los chicos puedan hacerlo si quieren y si así lo sienten? ¿O la ley lo que quiere es instruir a estos chicos para que acepten a cualquier persona que tengan a su entorno? Digamos, ¿cuál es el punto en el que estamos? ¿Y cuál es el miedo? Porque a lo mejor hay un miedo. Digo, no es lo mismo pensar que la ley está ayudando a que los chicos desvíen, entre comillas, su camino, si es un miedo de los padres, a entender que hay una ley que está haciéndole entender a los chicos que deben aceptar la realidad que tengan a su entorno. ¿En cuál de los dos caminos estamos hoy? Primero, hay que entender que en nuestro país tenemos una ley de identidad de género. Sí. ¿Sí? Entonces, también hay que tenerla en cuenta a la hora de trabajar este tema. La identidad de género, como muy bien dijo Carmen, es autopercibida. Nadie, yo por más que le diga o no le diga o haga lo que haga a una persona, esa persona se autopercibe de una forma. Carmen no dice que es autopercibida en realidad, ¿no? Sino que uno nace con el género. Claro, y eso también es importante. Que la ideología de género se apoya en la autopercepción para construirse una sexualidad. Y así figura en nuestra ley de identidad de género. Y la identidad de género es autopercibida. Pero es lo que no quieren los papás. Y se construye en los primeros años de vida. Claro, ¿sí? Carmen, que a los chiquitos se les diga cuando van al jardín que no es varón ni mujer.
Eso nadie se los dice. Eso es verdad. Trabajo en la normal, se trabaja en nivel inicial de una forma excelente y nadie le dice eso. Acá, vayamos con cuidado también, en este punto. Yo creo que también ahí el punto está en cada profesor, ¿no es cierto? Y en el tema de cómo se capacitan los profesores para entendiendo el miedo que Carmen está expresando, ¿no? Porque vos decís, nosotros trabajamos re bien. Yo estuve en la Escuela Centenario y la verdad que me encantó hablar con las chicas. Le ponen una pasión, me parecieron bárbaras, muy respetuosas, por eso te digo. Hablaron de la familia, hablaron de valores, hablaron... pero también es el tema de la capacitación de todos los profesores que están dedicados a esto, ¿no? ¿Cómo es la capacitación de los profesores? A ver antes de entrar ahí. Y esto que dijo Carmen también, yo creo que los padres temen que... Ahí miedo. Me parece que hay un punto en el que tenemos que detenernos sin gritar, sin malentendernos, porque si estamos llegando justamente al punto, está bueno que escuchemos a ver de qué se trata. Pero antes vamos a escuchar algunos mensajes de ustedes del otro lado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, muchos, Lalo. Creo que hay muchos que le tienen miedo a una realidad vinculada con una palabra que tal vez en sí sola no dice mucho, pero encierra muchísimo, y que es la homosexualidad. Los miro desde siempre, soy Ofelia, estoy junto a toda mi familia, mis maridos y mis hijos. Hola, buenas noches. Creo que hay un fundamentalismo de ambos lados, que falta juntarse, dialogar más, como lo están haciendo ahí, equilibrio, término medio, ni negro ni blanco. Soy Omar y los miro desde el primer día. Hola, buenas noches. Los colegios en los que se da educación sexual con ideología de género es donde justamente mayor porcentaje de embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual hay. Por lo menos eso pasa aquí en Crespo, nos dice Mario, que también nos sigue desde allí. Buenas noches. Me gustaría que la joven estudiante de medicina aclare que cuando ella habla de adoctrinamiento por parte de la ESI y la quita de identidades de las personas, ¿qué pasa con aquellas trans, por ejemplo? ¿Qué lugar les toca? Que no se sienten ni hombre ni mujer. ¿Qué les decimos? ¿Los exiliamos? ¿Los matamos? Gracias por hablar de estos temas. Hola, buenas noches. Quiero saber exactamente qué es lo que se hace en un taller de educación sexual. Soy mamá de un chiquito de meses, pero en algún momento crecerá, y quiero saber justamente qué le van a decir a mi hijo en la escuela. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por todos los mensajes. Han planteado cuestiones que cada una merece su tiempo de análisis. Vamos a hacer una recomendación y ya volvemos esta semana para relajar, que también es lo que estamos necesitando nosotros en el estudio en este momento. Y todos los días, date un mimo, anda a Zen Spa, el spa de Howard Johnson Mayorazgo, mira. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia cocooning, sauna y baño turco, piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival, gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa, de Howard Johnson Mayorazgo, el lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná. Ya estamos de vuelta. Bueno, estamos hablando de educación sexual. Ustedes que están del otro lado ya lo saben. Hay muchísimos mensajes. Los vamos a estar leyendo de a poco. Y si no, recuerden que si no los escuchan leídos acá al aire, que para nosotros la opinión de ustedes es muy importante, van a estar colgados en el sitio web del 11, el11.com, todas las opiniones que ustedes nos hacen llegar a través del WhatsApp. Ana. Perdón. Sí. Yo le quería, porque acá tengo los cuatro ejes del ESI. Ejercer nuestros derechos, respetar la diversidad, reconocer distintos modos de vida, cuidar el cuerpo y la salud. Sí. Y me parece que justo Carmen dio en el clavo, que acá cuando dice respetar la diversidad, ella tiene miedo de que le fomenten, algo así dijiste. Habló Carmen, de los padres, ¿no? No sé si es tu miedo, pero hablaste de un miedo de los padres. Veamos lo que vos... Imponer, me pareció. Como que te daba miedo que a través, que en un niño de jardín de infante, algo así dijiste. Que el mensaje Entonces, que la diversidad es como aceptar y no que le quieran cambiar el sexo, pero me parece que no va y que le quieran cambiar el sexo. ¿Cómo es su nombre? Ana. No es mi temor, es el temor de cientos de miles de padres entrerrianos que se sienten que el Estado tiene que responder también a sus expectativas. El Estado es para todos. Sí. Como legislador tenemos que contemplar a todos.
Pero últimamente un sector de la sociedad se ha sentido que permanentemente se lo empuja, que no tiene que opinar y como que se opina si es retrógrado, que es ortodoxo al extremo, que es fundamentalista. Que son palabras que les escucho a diario y que muchos padres se sienten justamente discriminados. Entonces, cuando yo dije hoy que no discrimino a nadie, nadie es nadie. Estos papás también tienen derecho a ser escuchados y tienen derecho, ellos ejercieron el derecho al voto, nos votaron porque en la Cámara de Diputados estamos el 100% de la expresión política entrerriana. Sí. Y tienen derecho que nosotros le demos una respuesta acorde a todas las necesidades. Entonces, cuando los papás dicen, una cosa es respetar la persona, como decía Mariano, que nació diferente. Respetar que la diversidad. Respetar la diversidad. Y otra cosa es ideologizar, imponer desde pequeño con palabras, con fotitos, con dibujos, con cuestiones que no son necesarias para explicar lo que es el respeto. Ahí donde los papás dicen stop, por eso dicen con tus hijos, con mis hijos no te metas. No. ¿Quién se lo está diciendo al Estado? Porque no olvidemos lo que dije hoy, la familia es anterior al Estado. Eso que acaba de decir es importante también porque me parece que hace a la diferencia, claro, de entendimiento de un lado y del otro. Imponer que no son necesarias, son cuestiones que no son necesarias para enseñar lo que es el respeto. Esa frase es importante porque usted lo cree así y seguramente mucha gente así. Pero y claro, hay otras que no. Yo no creo que los educadores intenten imponer una mirada. No sé, acá tenemos a dos. Sí, ahora hablando de eso, de que tenemos a dos, perdón. Había un mensaje de una televidente, Pablo, que hablaba de si puede saber, ella es madre hoy de un niño de meses, creo que había dicho. ¿Qué es lo que se da en un taller? En líneas generales, ¿no? Digamos, ¿cuál es el contenido hoy de un taller de sí? A ver, ningún docente, digo, al menos un docente que entienda a la educación como derecho humano, es decir, tenemos, es lo primero que garantiza el Estado, al menos el Estado Federal Argentino, es el derecho a la identidad y sus representaciones, como bien claro quedó acá. Ningún docente puede enseñar algo que vaya contra los principios constitutivos de este Estado, con los ideales que este Estado argentino, bien o mal, tiene, este país. A nivel inicial, existen, digo, en la provincia, lo que se llaman diseños curriculares, que por ahí, insisto sobre esto, antes de hablar es importante conocer. A ver, hay muy buenos programas que vienen desde hace 10 años, los programas Nacional de Educación Sexual, que inclusive se pueden abordar a través de plataformas virtuales, uno puede, de hecho, gran parte. Yo, digamos, por ahí tengo una fuerte historia en esto. En 2003 obtuve mi primera certificación en los primeros talleres de ESI desde el Estado Nacional. ¿Qué se nos fija ahí? Se nos fijan los contenidos. Por eso cuando escuché que alguien acá dice no, pero no hay, no está explicitado qué se va a enseñar. Existen los diseños curriculares de la educación sexual integral desde el nivel inicial y es más, la provincia tiene los de educación especial que fueron redactados, formulados, inclusive con la representación de los docentes. Pablo, y sé que no podés ponernos a enumerar todos y describir todos los contenidos, pero ¿cuáles son en línea? Vamos a tomar los ejes. El primer, uno de los ejes es identidad y el cuerpo. A nivel inicial, ¿qué se trabaja? Se trabaja para deconstruir estereotipos. De hecho, lo primero que hace una profesora, no maestra, jardinera, porque estamos sacando yuyitos, estamos trabajando con sujetos de derecho, lo primero que hace una profesora de nivel inicial cuando presenta su planificación, es trabajar el eje identidad. ¿Y con qué se trabaja? Que inclusive se trabaja matemáticas, se trabaja nociones de tiempo y espacio, con el DNI. Sí. ¿Con el DNI? ¿A partir se de qué? Trabaja el nombre, sí. Se trabaja en lengua, en inicial, se trabaja escribiendo nuestro propio nombre, el nombre que nos ha dado la familia. ¿Cuál es el objetivo, Pablo? A ver, ¿aproximarse a qué? A valorar que nuestra identidad y nuestra representación. Se trabaja higiene, se trabaja deconstrucción, que de hecho ha habido avances en algunas instituciones, esto de desaparecer la salita rosa y la salita azul, porque esos son estereotipos que imponemos culturalmente. Poder permitir los juegos, lo que se llaman juegos de roles y juego cooperativo, que es saber, solamente la mujer debe cocinar, debe limpiar, esto que hemos impuesto culturalmente. Bueno, nació mujer, rosa y regalo la muñequita, la cocina, la escoba. Mis estudiantes de la Escuela Secundaria del Bicentenario, a quienes adoro, a quienes respeto y a sus padres, podrían contestar esto, que nosotros adultos estamos discutiendo, y tienen 14, 15 años, 16 los de cuarto año. A ver, esos son los contenidos que se abordan. En primer grado, por ejemplo, se aborda la representación en el barrio, las configuraciones espaciales. En la secundaria se deconstruyen, por ejemplo, el contenido de lengua, digo, hablo desde ahí, que es mi lugar,
coordino un área en la escuela donde trabajo, la de comunicación precisamente, se aborda el contenido específico de los diseños de la provincia es publicidad. Uh-huh. ¿Cuál es el enfoque que le permite la ESI? Analizar las publicidades sexistas, analizar las publicidades machistas, empezar a deconstruir esas ideologías de géneros que imponen determinados machismos, donde la mujer es presentada como un objeto de consumo, la mercantilización del cuerpo, y se empieza a tratar inclusive hasta trata de personas, Pablo, desde la prevención. Y si tenés que analizar o ponerte a interpretar cuál es esta especie de miedo o dudas de todos aquellos que dicen que a través de algunos contenidos se está atentando a, digamos, como se dice, ¿no?, el sano crecimiento en su género. ¿Cuál de todos esos contenidos que hoy se está dando pensás que puede estar siendo interpretado como eso, que hoy, de lo que hoy se lo acusa, digamos, al contenido? Lo digo esto con muchísimo respeto por quienes dicen, si alguien se atreve a decir eso, que por ahí lo he escuchado acá y es muy penoso, es porque no ha leído la ley y sobre todo no ha leído los diseños curriculares de la provincia, que no son un capricho ni siquiera de este gobierno. Pero más allá de hoy la se está diciendo mucho, no es que alguien se atreve. Insisto. Mucha gente interpreta que en realidad se está atentando contra eso desde algunos contenidos. A mí me gustaría saber cuáles son esos contenidos. Y no han leído los diseños curriculares de la provincia. Es muy penoso que alguien diga, a ver. Desgraciadamente tenemos mucha... En el debate actual hay mucha opinión malintencionada y que mal informa. Pero quiero hacerle una pregunta, Lucía. Sí. Me parece que vos estás pretendiendo de que se frene o regule la ESI. Tomando en cuenta que hoy, 3.000 niñas menores de 15 años por año, según la ONU, dan a luz y tenemos tantos problemas, y la ESI también ayuda en la comprensión de la concepción y los métodos de anticoncepción. ¿Cuál es la visión? Mi visión. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, no quiero frenar el desarrollo de la ESI. Me parece que es un reclamo de la sociedad que se hable de educación sexual, digamos que uno conozca su cuerpo, porque no solamente la ESI tiene que educar, sino también prevenir, como bien dijiste, los embarazos no deseados. Pero me parece que la cuestión está justamente en que se la aborda de una manera que no respeta, que Carmen ya ha hablado de esto, no respeta lo que la familia quiere para su propio hijo. Entonces, me parece que está buenísimo hablar, está buenísimo que nos hablen, digamos, del cuerpo y demás, pero no quedarse solamente en que es una ley para prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, porque somos mucho más que un cuerpo. ¿Coincidís con la visión de decir el mejor anticonceptivo es la castidad, por ejemplo? ¿Y que se enseñe eso desde el Estado? Por supuesto que es el mejor anticonceptivo. O sea, se previenen no solamente embarazos, sino enfermedades de transmisión sexual. Y me parece que también se vería, si estoy hablando de todos los métodos anticonceptivos, de barrera y demás, debería incluirse también la abstinencia, digamos. Dentro del programa de educación sexual. Debería ser nombrada, hablada. Debería ser nombrada, porque hay personas que viven de esa manera. Si justamente queremos... Uh-huh. Hablar, o sea, incluir a todos, porque me parece que eso es nuestro punto en común, digamos. Todos queremos que todos sean, digamos, lo que son, digamos. Entonces, uh-huh. ¿Por qué no hablar de la abstinencia cuando hay muchas personas que la viven? Uh-huh. Sí. Sí. Parece que está claro. Sí. Para aclarar un poco, por ejemplo, con el tema, ¿sí?, de prevención de embarazo no deseado. Sí. Es un tema eso, ¿eh? Es un tema. Abre un panorama. Para entender aparte cómo se trabaja integralmente. Uh-huh. Con ese tema se pueden trabajar los 5 aspectos de la ley. Sí. ¿Sí? Porque trabajamos todos los aspectos y, por ejemplo, en esto de respetar la diversidad, también se respetan las creencias. Uh-huh. Porque nosotros explicamos todos los métodos anticonceptivos. ¿Sí? Los de los días, los de Billing. ¿Sí? O sea, no es que solamente le decimos... explicamos el uso del preservativo. Uh-huh. ¿Sí? Se entiende que los chicos y las chicas son diversos, uh-huh. son diversas, y que tenemos gente de diferentes religiones. ¿Con la abstinencia, con la castidad, como planteaba la María? Abstinencia, ¿no? Para mí no hay que hablar de anticoncepción, porque no hay riesgo de concepción. O sea, uh-huh. no es un método anticonceptivo. Nosotros lo que sí, por ejemplo, hablamos siempre... es cuando se tratan los métodos anticonceptivos, se explica. Nosotros,
Por ejemplo, lo tratamos de dar en segundo año, uh-huh. ¿sí? A veces en primero trabajamos otras cuestiones que tienen más que ver con el desarrollo del cuerpo, aunque hay un montón de chicos y chicas que nos piden uh-huh. ¿sí? Trabajar esos temas. Generalmente lo empezamos a trabajar a partir del segundo. Nosotros siempre decimos, bueno, que saber esto no es para que vayan corriendo a tener relaciones, uh-huh. sino para que el día de mañana, cuando ellos o ellas uh-huh. decidan tener una relación sexual, que tengan lo puedan las herramientas y la información, claro, que para lo puedan hacer valorando la afectividad, uh-huh. entendiendo que es una forma de comunicación con otra persona, sí. que tiene que haber respeto, uh-huh. que hay leyes que me previenen a mí que puedo ir a pedir, el Estado me provee de métodos anticonceptivos y sí, que puedo sí, ir sí. a pedirlo. O sea, trabaja la ley. Ahora, tenemos gente, tenemos segundos, perdón, pero no, sí. Lucía. Una cosita, lo que sucede es que no es así en la práctica. Justamente, mira, yo de la Facultad de Medicina a mí me enseñaron todos los métodos anticonceptivos, nunca me hablaron de planificación familiar, ni de continencia. Porque eso, digamos, la aplicación de la ley en ese tema es como poner un curita y dejar que, o sea, tapar algo que realmente no elimina el problema de fondo, digamos. Uh-huh, uh-huh. No se puede... Vos para hablar de continencia, de castidad, tenés que educar la voluntad, tenés que educar virtudes, tenés que educar valores. No es así con una ley solamente. Eso tiene que ver con una religión. Perdón. No es solamente religión, es ética. No, la ética y los valores no tienen que ver con la religión. Entonces la persona que no es religiosa no tiene valores ni ética. Gente, acá entramos en un tema que hasta ahora no habíamos tocado, que es el de la religión, que no podemos permitirnos abrirlo por el tiempo, simplemente, pero porque es súper interesante. También, Ana, vos querías decir algo muy chiquito, que en la escuela que hoy visité, ellas me contaban que no había un problema tanto de los embarazos en la escuela secundaria, sino que esta ley ayudaba mucho a la violencia familiar y que había millones casos y violencia entre los mismos chicos. ¿En dónde? ¿En qué escuela? En la escuela Centenario. En la escuela Centenario. Bueno, gente, ¿puedo agregar gracias. Una sola cosa? Sí, tenemos segundos, sí, diputada. Estoy abierta porque a todas las sugerencias, críticas, planificaciones que me quieran acercar. Uh-huh. Bueno. En la casa de gobierno preguntan por mi oficina. Perfecto. ¿Por qué? Porque justamente todos pueden opinar, pero la responsabilidad última de legislar, el pueblo la dio a 34 diputados y yo quiero honrar ese mandato. Seguro, seguro. Carolina, ¿algún mensaje que te vi escuchando atenta a todo? Aclarar que tenemos que dejar de hablar de la familia. Uh-huh. Acá tenemos familias, tenemos que hablar de las familias. Uh-huh. No existe ya esa figura que ya ha estado en crisis y hoy ya no existe la figura de la familia de tradicional. Familia. Hay una familia. Hay mamá, hay dos mamás, hay dos papás. Uh-huh. Es decir, en esto de respetar la diversidad, también tenemos que respetar a las familias. Uh-huh. Entonces tenemos que hablar en plural, porque ya no es la familia. No hay modelo. Bueno, muy bien. Super, no lo habíamos dicho hasta ahora, la verdad que es súper interesante. Gracias a todos. Vamos a escuchar unos últimos mensajes de ustedes. Solo algunos, Lalo, de los muchos que han llegado. Buenas noches. Conozco instituciones educativas, nos dice Marta, atravesadas por lo religioso, donde se tergiversa la ESI con la perspectiva de género y transmiten su propia versión recortada y empobrecida de esta ley bajo la denominación de Educación para el Amor. Hola, buenas noches. Creo que hacerles a nuestros chicos un dibujo en el pizarrón no enseña nada. Los padres son, casi desde el nacimiento mismo, los que deben encargarse. Soy María José. Hola, buenas noches. Agradezco a la diputada por citar la resolución 340 del Consejo Federal de Educación, pero la recorrí completa y esa norma, la verdad, que no habla de educar en igualdad y en ningún lado habla de educar para igualdad y en ningún lado habla de ideología de género. Los estoy escuchando atentamente. Hola, buenas noches. ¿Qué tema el de hoy? Cuando se mezcla ideología, religión y biología, me gusta que se hable de esta manera, donde cada uno dice su visión y donde se escucha lo que en otro lado solamente queda en el grito y en el ataque, nos dice Gervasio. Bueno, hay muchísimos temas en Argentina donde evidentemente tenemos que aprender a acercarnos, a encontrarnos en un punto medio, estamos como destinados a ese ejercicio, pero todos en general, si vivimos en sociedad al menos. Por lo tanto, es importante eso, escucharnos, y este programa me parece que pretendió también eso, y vamos a continuar dando este debate. Gracias a todos por venir, Gracias a todos por estar. Gracias, a Mai Sandy, Hombres en Urquiza 1062, por el look de todos los días, gracias a ellos.
Y una recomendación, como siempre, nosotros nos vamos después a comer a La Zona, el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero 360. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Gracias a todos. Mañana a las 21:30, también el ventilador hasta las 11 por la pantalla del 11. Como siempre, gracias por estar del otro lado. Recuerden leer todas sus opiniones en la página del 11.com. Muchas gracias a todos. Gracias.